popular en el mundo? Es posible hallarla desde las grandes metrópolis hasta la más humilde de las aldeas. Es considerada inofensiva y hasta nutritiva, ideas muy equivocadas, los refrescos de cola son lo que se llama una droga no declarada, producen adicción a su consumo y causan estragos nutricionales y dentales. Veamos cuáles son los fundamentos de estas acusaciones. La Coca-Cola fue inventada por un coronel del ejército sureño de los Estados Unidos llamado John S. Pemberton, en Atlanta, Georgia. Poseía una empresa llamada Pemberton Chemical Co., que se dedicaba a la elaboración de mejunjes milagrosos. En 1886 inventó la Coca-Cola, la cual estaba compuesta de agua, azúcar, vino, hojas de coca y nuez de cola. Posteriormente le quitaron el alcohol y su nombre pasó de French Wine Coca Ideal Nerve and Tonic Stimulante Coca-Cola por el nombre de dos de sus principales ingredientes. Se empezó a vender en farmacias como un tónico revitalizante que combatía la fatiga, el dolor de cabeza y la depresión. Posteriormente los hermanos Candler le compraron el brebaje al coronel por $23,000. Y fueron ellos quienes iniciaron la intensa campaña publicitaria que convirtió a la Coca-Cola en lo que actualmente es. Solían decir que una buena publicidad podía vender cualquier cosa, incluso caca de gallina. Fue la Coca-Cola quien le dio al mundo la imagen de Santa Claus, se convirtió en el proveedor oficial de bebidas del ejército estadounidense en la Segunda Guerra Mundial, y fue gracias al apoyo de este gobierno que pudo extenderse por todo el mundo. Incluso se vendió en la Alemania nazi durante la guerra, solo que con el nombre de Fanta. Pero bien veamos cuál es su contenido tan oculto y secreto. En 1902 el Dr. Charles A. Cranton, un químico del gobierno estadounidense analizó varias muestras del jarabe y del refresco embotellado y encontró muestras de cocaína y alcohol y así lo especificó en su reporte al Departamento de Agricultura de los Estados Unidos. Como resultado de los hallazgos del Dr. Harvey y Washington Wiley, jefe de la Oficina de Química del Departamento de Agricultura, ordenó que la Coca-Cola fuera considerada como droga y etiquetada como veneno por su alto contenido de cafeína sin considerar el alcohol y la cocaína. Sin embargo, la Suprema Corte de los Estados Unidos falló a favor de la Coca-Cola. Durante el juicio, la gran empresa tuvo que presentar el análisis químico de su fórmula, que fue el siguiente. Agua carbonatada 89.305% azúcar purificado. 10.900% aromas naturales 0.435% ácido fosfórico 0.055% cafeína 0.015% aromas naturales significan coca, cola y vainilla. Y esa es la misma fórmula con la que actualmente se elabora. En 1985 intentaron cambiar la fórmula pero fue un rotundo fracaso y le costó millones a la compañía, tuvieron que volver a implantar la vieja fórmula, aquella nueva fórmula sobrevivió con el nombre de Coca y la antigua fórmula como Coca-Cola Classic. Efecto de cada uno de sus ingredientes. Azúcar es el 10% de cada botella, es lo que da la sensación de energía, sin embargo no se puede decir que la Coca-Cola sea una bebida nutritiva, es el azúcar más que la cafeína lo que provoca la adicción, al recibir 5 cucharadas de azúcar en un trago de refresco, el páncreas debe enviar mucha insulina a la sangre para contrarrestar ese feroz ataque, el irónico resultado es un drástico descenso del nivel de azúcar en la sangre seguido de una necesidad de más azúcar. La gran cantidad de azúcar combinada con el ácido fosfórico altera el equilibrio de calcio y fósforo en el cuerpo e impide la adecuada absorción de hierro, lo que provoca malnutrición y anemia. Pero aún peor es que la industria refresquera usa azúcar refinado o purificado, el cual en su proceso de refinado pierde todos sus ingredientes nutritivos consistentes en minerales. Por lo que el resultado es un carbohidrato puro. Como ya sabrás, el azúcar produce caries en los dientes, pero el azúcar refinado además provoca desequilibrios de calcio y fósforo en la sangre que pueden llevar a enfermedades como el polio, la artritis y el cáncer. Además se ha comprobado que al consumir este azúcar aparece una deficiencia de vitamina B, que como hemos visto no contiene en absoluto, por lo que el aparato digestivo tiene que tomarla de donde la tiene el organismo, el cerebro, lo que conlleva a una alteración nerviosa. Ácido fosfórico. Aparte del azúcar, los demás ingredientes de la Coca-Cola también causan varios estragos. Se ha comprobado que unos dientes introducidos en Coca-Cola se desintegran en 2 días, a causa del ácido fosfórico. El ácido fosfórico se usa en todos los refrescos por su útil característica de provocar la sed. Aunque también tiene otros usos, como lo han descubierto los mecánicos que usan la Coca-Cola para aflojar tornillos y tuercas, así como limpiar baterías.
Cafeína. El otro mágico ingrediente de los refrescos de cola es la cafeína, que es un excitante nervioso. Una botella de Coca-Cola contiene una cuarta parte de la cafeína de una taza de café, pero aunque contiene menor cantidad puede resultar de mayor efecto, pues además de que un café puede ser rebajado con crema o leche y el refresco no, la cafeína hace sus peores efectos cuando entra al estómago vacío y los refrescos se consumen generalmente entre comidas. Además, la cafeína aumenta sus efectos en un 60% cuando está fría. La dosis letal de cafeína es de 10 gramos, es decir, lo equivalente a 70 tazas de café o 120 botellas de Coca-Cola. Claro que nadie toma tal cantidad, pero aún así sus efectos en menores dosis pueden ser cambios patológicos en el tracto gastrointestinal y úlceras pépticas. Coca y cola, y aún no hemos hablado de los efectos de la coca y la cola. Rápidamente, de la coca podemos decir que es el nombre de dos arbustos originarios de la zona andina de Perú y Bolivia. Las hojas de coca tienen efectos anestésicos locales. Los indios de Perú y Bolivia mastican hojas de coca para calmar el hambre y aguantar largas caminatas y pesadas cargas. Su uso puede provocar adicción e intoxicaciones que llevan a alucinaciones, decaimiento físico agudo y muerte. ¿Y la semilla de cola? Bueno, pues proviene de un árbol ecuatorial de la familia de las esterculiáceas, que por contener teína y teobromina se utiliza en la medicina como excitante de las funciones digestivas y nerviosas. Así que la próxima vez que compre una Coca-Cola, deben de pensarlo dos veces.